Dragó, yo no recuerdo un premio tan polémico, y tengo algo de memoria histórica en todo esto. ¿Se ha enturbiado este galardón con tantas críticas por parte de la oposición política? ¿Usted lo ve así o, bueno, yo es que o no, no le ha afectado demasiado? Es que no me entero. ¿Qué críticas? Yo no me entero, yo vivo al margen de todo. Yo soy como un monje. Yo no me entero de casi nada. ¿No ha leído lo que dice el Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, incluso? Nada. Bueno, me ha llegado un lejano eco de que un tal Tudanca, que no sé quién es, y una tal Patricia, que tampoco sé quién es, sí que han criticado que me dieran el premio a mí. Pero bueno, vincularme a Vox, por ejemplo, es ridículo, en primer lugar, porque yo soy rabiosa y rigurosamente independiente respecto a todos los partidos. Y en segundo lugar, porque, oye, mi acercamiento, digamos, mis contactos con Vox se remontan hace 5 o 6 años, cuando hago amistad con Santi Abascal. O sea, todo, mi actividad literaria, periodística, etcétera, etcétera, es infinitamente anterior, así que es ridículo, ¿no? O sea, ¿usted cree que si este premio se lo hubieran dado en otro momento, antes, cuando Vox no cogobernaba en Castilla y León, no se hubiera armado este revuelo? No, se habría armado revuelo porque los políticos viven de armar revuelo, ¿no? Entonces creen que con eso van a ganar votos, pero es sencillamente ridículo. Este es un premio que se le da a un escritor por su trayectoria literaria. Que luego ese escritor está vinculado a la derecha, a la izquierda, es del Madrid, del Atleti, del Numancia, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver? No, pues usted ha reconocido antes que un tropiezo político impidió que le dieran un premio. Sí, a lo mejor ahora es al revés. Eso han sido ellos. No, yo, bueno, a mí se me ha... Es decir, mi nombre siempre ha ido acompañado por la polémica, ¿eh? Porque yo efectivamente, en fin, he incordiado bastante, he alborotado bastante. Me gusta provocar a usted. De mí se puede decir cualquier cosa, ¿eh? Yo no me inmuto, no me importa. Pero hay 3 cosas que me molesta que me digan, solo 3. Una, crítico literario, porque yo no soy crítico literario, soy escritor, es decir, soy enemigo de clase, por así decir, de los críticos literarios. Y luego, provocador o polémico. No, yo no polemizo nunca. Si yo no discuto nunca, si yo soy siempre buen humor, son polémicos los que polemizan conmigo. Y provocador, es verdad, y esto lo admito, que yo tengo ideas provocadoras, pero eso no significa ser un provocador. Yo me limito a decir lo que pienso, y desde pequeñito, desde que iba al cole, estoy acostumbrado a que pienso sobre casi todo lo contrario de lo que casi todo el mundo piensa acerca de casi todo. Bueno, pero yo no soy provocador, de verdad. Es que no sabía quién era Luis Tudanca. No. Yo creo que sí lo sabe. Bueno, es el secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, es el líder de la oposición. Quiero que escuche lo que ha dicho esta misma mañana del premio de las letras y ahora lo...